They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Lo siento, Carmine. Me encantaría hacer otra carrera, pero tengo que volver a la escuela. Mis orejas. Ve y busca la manada. Venciste a ese lobo en una carrera. ¿Cómo lo hiciste? Soy toda orejas. Kitty, no puedes contarle a nadie sobre esto. ¿Series? ¿Raven? Adivinaré. Sí. ¿Te gustaría hablar de ello? Tan solo... creo que sería por fin un alivio decírselo a alguien. Mi familia está... escondiendo un secreto. ¿Tu madre Caperucita Roja se casó con el Lobo Feroz? Tranquila, no se lo diré a nadie. No eres tú la que me preocupa. Hoy correrán en la pista. Y verán lo importante que es cuando viejos panaderos locos intenten devorarlos. ¡Ahora! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Kitty! ¿Decirnos? No puedo creer que el hechizo de velocidad que puse sobre tus zapatos de verdad funcionó. ¿Qué? Te mostraré. Raven, gracias. Tranquila, Kitty, se agotará en algún momento. Vamos, Raven. ¿Qué te pasa, cadabra? Es Apple. Está furiosa por lo del día delegado. Quisiera hacer algo para que Apple se sienta mejor. Como todas las princesas de cuento, necesita un archienemigo para ser el yin de su yang y sentirse completa. Entonces, solo necesito hallar a alguien que tome mi lugar como la villana de cuento de hadas de Apple. Yo lo haré. Siempre ha sido mi sueño ser el cerdito más malvado que esta escuela haya visto. Oye, Raven, hice algo muy malvado. Cambié la mostaza natural por mostaza picante. ¡Guau! Las salchichas están deliciosas. Ya sé, creo que es la nueva mostaza. Muy bien, muy bien. Ahora voy a soltar peligrosos globos llenos de gas sobre todos los estudiantes. ¿En serio? ¿Con qué clase de gas los llenaste? Con helio. Muy bien, el helio no es peligroso. Hace esto. Escuché que intentabas encontrar un villano sustituto para hacerme feliz. ¡Eso es muy malvado! ¿Disculpa? Se supone que tú y yo seamos enemigas. Pero yo no quiero. Yo quiero elegir mi propio destino. ¿Por qué no puedes entenderlo? ¡No puedo creer que hagas esto! ¡Chicas! Hola. Es que yo ya no quiero ser la reina malvada. ¿No dijiste que era tu mayor sueño? ¡Ah, eso! ¡Lo fue esta mañana! Ahora quiero ser un globonático. ¡Ba, ba, ba! Y así, la lucha continúa en Ever After High. Tal vez las cosas se arreglen mágicamente. Claro, cuando los cerditos vuelen. Todos en la escuela rumoran acerca de las elecciones para el Consejo Estudiantil Real. Pero solo hay una opción para la presidencia. Ella no tiene oponente. ¡Otra vez! Apple, White. Londi, el hecho de que no tenga oponente no evitará que trabaje con el sudor de mi corona. Usaré mi tiempo de debate para delinear mi plan de bailes reales, colectas reales, maratones de comida reales... Reales bla, reales bla, reales... na, na, na. ¿No sería grandioso si alguien más...? ¡Vale! Competiré contra Apple para presidenta. ¿Qué dices? ¡Voten por Maddie! ¡Voten por mí! ¡Sombrero sobre coronas! ¡Voten por Maddie! Oh, hola, Raven. ¡Dexter! ¡Vota por mí! ¡Au!
¡Digo, qué bien! Muchas gracias por este pin. Uy. Y aquí estamos, fantásticos compañeros. El debate del Consejo Estudiantil Real de Ever After High. La primera pregunta es para Applewhite. ¿Por qué alguien no votaría por ti? Solo déjame decir que presidiré esta escuela como lo haré con mi futuro reino. ¡Perfectamente! Y Maddie, mi pregunta para ti es... ¿Por qué postularse contra Apple? ¿Estás... loca? Pues sí, y gracias por notarlo. Si la ardilla come bellotas y nunca ayuna, ¿cuánta agua habrá en la laguna? ¡Sí! ¡Sí! Discúlpenme. Ya nos escucharon. Apple ha sido presidenta demasiado tiempo. ¡Maddie está loca! ¡Silencio! Tengo una terrífica idea. Creo que sería algo grandioso si el consejo ampliara las puertas del castillo para los que somos tan diminutos. Creo que podemos lograrlo, pero necesito consultarlo con mi copresidenta. Si la cueva del oso tiene más amplia la entrada, ¿cambiaría el curso de la oleada? Como ella diga. Entonces, ahí estaba yo, el profesor Jack Benimble, preparado para saltar sobre el candelero, cuando me di cuenta de que no había ninguna vela, pero sí un nido de pequeños dragones. ¡Oh! Su tarea es inventar su propio cuento fabuloso. Verá, es que es solo que estoy destinada a no mentir, así que no soy nada buena exagerando la verdad. Bueno, ¿y por qué no intentas encontrar una historia de la vida real que sea tan dramática que parezca un cuento fabuloso? ¡Perfecto! Aunque, ¿en dónde encontraré algo así? Oye, ¿qué grandes músculos tienes? Solo los suficientes para abrazarte. ¡Por mi astilla! ¿Ustedes están saliendo? ¿Qué? No, ¿qué tontería? Por supuesto que no. Picnic romántico, pastelillos de corazón. En serio, chicos, por favor. Ah, estos no son románticos. Mi tío los prepara. ¿Y esto qué? ¿Sus iniciales dentro de un corazón? Nosotros no lo hicimos. Debió ser ese, pájaro carpintero. ¡Ese pájaro carpintero! Muy bien. Entonces, ¿qué me dicen de esto? Ashlyn, soy tan feliz de que salgamos en secreto con amor Hunter Huntsman. Digo, o sea, por favor. ¿Escribiste eso para mí? Cuando el profesor Nimble me pregunte si algo dramático me ocurrió, me veré obligada a contarle a todos sobre ustedes. No puedo mentir. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué haremos nosotros? Esperen una astilla. Creo que se me ocurre algo. Bueno, estaba caminando por el bosque cuando pude ver algo en verdad asombroso. Vi a alguien que son un empleo pequeño básico. Esa chica es de buena madera. En todos los sentidos, Hunter. Todo fue muy obvio. Lo siento, Carmine. Me encantaría hacer otra carrera, pero tengo que volver a la escuela. Mis orejas. Ve y busca la manada. Venciste a ese lobo en una carrera. ¿Cómo lo hiciste? Soy toda orejas. Kitty, no puedes contarle a nadie sobre esto. ¿Series? ¿Raven? Adivinaré. Sí. ¿Te gustaría hablar de ello? Tan solo... Creo que sería por fin un alivio decírselo a alguien. Mi familia está... escondiendo un secreto. ¿Tu madre, Caperucita Roja, se casó con el lobo feroz? Tranquila, no se lo diré a nadie. No eres tú la que me preocupa. Hoy correrán en la pista y verán lo importante que es cuando viejos panaderos locos intenten devorarlos. ¡Ahora! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Kitty! ¿Hay algo que quieras, decirnos?
No puedo creer que el hechizo de velocidad que puse sobre tus zapatos de verdad funcionó. ¿Qué? Te mostraré. Raven, gracias. Tranquila, Kitty, se agotará en algún momento. Y aquí nos encontramos el día después del Día del Legado. Y la relación entre Rebels y Royals es todo menos un cuento de hadas. En mi opinión, Raven arruinó por completo el Día del Legado. Oye, Raven quiere escribir su propio final feliz sin que los Royals le digan qué hacer. ¡Ay, por favor! Todos vimos lo que realmente pasó el Día del Legado. Si yo no puedo tener el destino que yo quiera, entonces me aseguraré de que nadie lo tenga. Yo les diré cómo sucedió. Yo propongo que desterremos a los Rebels a su propia escuela malvada. ¿Estás loca? ¡Eso nunca ocurrió! Ah, yo sé cómo manejar esto de forma madura. Hay que ignorarlos. Bien. ¡Hechizos! ¡No lo hiciste! ¡Uy! Van a ver cómo van a perder. Ha sido difícil últimamente y que Apple y yo no estamos precisamente de acuerdo. Pero eso no significa que querramos que nuestros amigos peleen. Me alegra que estemos de acuerdo en algo. A mí también. Además, en realidad no podemos reescribir nuestros destinos. Nosotros tenemos finales felices. ¿Ustedes? No. ¿En serio? Muy bien. Oh, vaya. Así que eso haremos, ¿no? Bueno. ¡Ah! Desde que hizo Raven, esta escuela nunca volverá a ser la misma. Exactamente, y creo que es algo bueno, fabulosamente bueno. ¿Dex? ¿Dexter? ¡Dexter Charming! Estoy despierto. Digo, hola, Cupido. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Y ese es el fin de la historia! Raven. ¿Sabes? Briar hará una fiesta el viernes y quiero pedirle a Raven que vaya conmigo, pero tengo miedo de echarlo a perder. Hay otras chicas en esta escuela. ¿Le pedirías a Raven que saliera conmigo? No, me refería a eso. Quisiera ser como mi hermano. Si fuera el gran Daring Charming, las chicas se desmayarían por mí. Literalmente. ¿Por qué no ensayas la invitación de cita con tus amigas? ¡Es una idea grandiosa! ¡Eres la mejor! ¿Qué tal si me agradeces con un beso? El arte de los conjuros. Haciendo aparecer. Oye, Briar, si dijera algo como quisiera salir conmigo, ¿tú querrías? ¡Ay, por favor! ¿Y te dolió? ¿Qué dolió? Cuando bajaste de las nubes, porque Maddie, tú eres un ángel. ¿Tú también hablas en igmañol? ¡Ay, por favor! Entonces, Stefin, tú, yo. ¿Te molesta si me siento? Raven, ¿tú también vienes aquí? El mejor lugar en toda la escuela para ver el atardecer. Oye, ¿irías conmigo a la fiesta de Briar el viernes? ¿Qué? Prefiero ir con un amigo. Hay menos presión así, ¿comprendes? ¡Magnífico! Te veo el viernes. ¡Sí! Oh, voy a ir a una fiesta con Raven Queen. ¡Dex! ¡Funcionó genial! ¡Eres la mejor! They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different.